Bueno, como habéis visto en la grabación, ¿vale? Viene con el equipo básico de en este caso, Mini. Y como habéis visto, es muy plano. Peca igual que sus hermanos mayores, los BMWs. Primero, no tiene agudos en el montante. En este caso, vamos a integrarlos nosotros, ¿vale? Pero existen unos pilastres que se pueden pedir a Mini, que además viene con la insignia de Harman, ¿vale? Para dejarlo totalmente de origen. Eso ya mal porque no tenemos un agudo. Al no tener un agudo, evidentemente las frecuencias altas las tiene que reproducir el medio que va en la puerta y no levanta esas frecuencias, ¿vale? Y luego el grave que va debajo del asiento, como habéis visto, está muy saturado, es un grave muy sucio. Bueno, pues diciéndos esto, con el kit que le vamos a poner de Gladden Mosconi y procesándolo con una Pico 6.8 en activo, porque vamos a trabajar cada altavoz en activo, veréis la gran diferencia de sonido. Lo hemos grabado con una grabadora profesional y luego, cuando lo tengamos terminado, haremos el mismo proceso, os ponéis unos auriculares y a disfrutar de cómo ha quedado este mini. Como no puede ser de otra manera, en este caso el kit que montamos es el kit de Gladden, ¿vale? El 202 BMW, que su propio nombre indica que es de BMW, porque Mini en el fondo lleva lo mismo que el BMW. Sería kit 202 BMW, buffer de 8 pulgadas debajo del asiento, medio en el panel de la puerta y tweeter en el montante, ¿vale? Esto movido con el motor, la salsa, el corazón de la Pico 6.8, que es un amplificador digital, ¿vale? Que hemos hecho en activo. Buffer, medio y tweeter, atacando a cada altavoz por separado. Vale, están ecualizando, están a full estos dos ecualizando este mini. En cuanto terminen, pondremos el micro profesional y podréis escuchar vosotros mismos cómo va a sonar esta bestia. Algunos centímetros más tarde. Con un kit que más o menos estaríamos hablando de unos 1.600, 1.700 euros hacia arriba, podemos conseguir este pedazo resultado. Bueno, sin más, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado lo que hacemos, si nos queréis, porque os queremos, darle like, estamos en todas las redes. Adiós.